Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Iniciamos este programa con la actriz y cineasta chilena Nicole Costa, quien nos habla de su carrera en España y Estados Unidos y de su documental El viaje de Mona Lisa, el cual retrata la vida de Iván, quien hace más de 17 años vive de forma indocumentada ejerciendo la prostitución en esta ciudad. Después vamos con la banda Estados Alterados, pionera de rock electrónico en Colombia y Latinoamérica, quienes durante el LAMC nos contaron el por qué siguen liderando este género con canciones que ya son clásicas como El Velo. Y finalizamos con Eury Román, promotora cultural de origen dominicano y quien nos habla de su experiencia durante el confinamiento, que la llevó a ser maestra improvisada y buscar maneras de estar más cerca de su hijo Alex, quien está dentro del espectro de autismo. Y ahora con Nueva York. Y empezó la crisis en Europa, que fue muy fuerte, golpeó muy fuerte en Europa. Yo en ese tiempo, bueno, tenía un novio, vivíamos juntos, etc. Y fue como que al mismo tiempo, esos típicos momentos de devastación donde todo se cae. Es decir, me echaron del trabajo porque ya no se podía seguir. Yo trabajaba en una panadería en ese entonces, o sea, estaba como encargada de una panadería francesa que era muy fancy. Entonces, lo primero que la gente fue dejar de comprar esos panes de 5 euros. Entonces empezamos, o sea, me tuvieron que despedir y terminé con mi novio y teníamos que dejar el departamento. Bueno, todo junto, todo vino como una muy mala racha y era un momento muy angustiante porque en el fondo era la sensación de ¿ahora qué hago, no? ¿Para dónde voy? Y en un momento de mucha angustia tuve un sueño que fue como un sueño muy revelador y soñé que me veía yo en Nueva York caminando. Ya había estado una vez, pero muy poquito, había venido a una boda y no sé por qué me volvió a aparecer este escenario neoyorquino y yo caminando con una sensación muy liberadora, muy como de mucho subidón. Y me desperté como con esta revelación, como diciendo, bueno, ahora podría irme a Nueva York, en realidad no tengo nada que perder, ya no tengo nada acá en España. Y tenía un par de amigos que vivían acá, así que les llamé por teléfono, me dijeron, vente, y me vine. Y entonces cuando me vine, a la primera semana, invitada en un opening de arte, conozco a mi marido, a Gregory Costa, con el que empiezo una relación. Incluso yo tuve que volver luego a España, pero seguimos adelante con una relación a distancia horrible de 2 años que finalmente, afortunadamente, terminó con que yo me vine por fin a vivir aquí y nos casamos. Y bueno, él finalmente se convierte, además de mi marido, en el productor ejecutivo de los proyectos audiovisuales que estoy haciendo ahora. Dicen que las cosas son para vengo de Chile, soy nacida en el 75, entonces a mí me pilló la dictadura cuando era muy pequeñita, pero por supuesto tengo las consecuencias, las pude vivir nosotros crecimos dentro de una sociedad que tenía un manto de censura, de represión importante, eso por supuesto te afecta, te influye en toda tu formación, en tu idiosincrasia, etcétera, ¿no? Su manera de ver el mundo no tenía cabida en Chile. O sea, hizo su trabajo, hizo su propuesta y de ahí el Iván se fue al sur, parece. Pero no quedamos en contacto. Nunca más subimos de él. Me molestaba mucho, me incomodaba mucho ese miedo a la diferencia. Creo que a mí
había en mí siempre hubo un interés, una profunda fascinación por la diversidad, por lo distinto, por lo diferente. Y creo que eso siempre era algo que se tenía mucho miedo en la sociedad en que me vio crecer. Para hablar de sexo en la ciudad, Mona Lisa ha escogido el sitial de los marginados, de los queer, de los renegados de un sistema voraz donde no hay posibilidad de error. La Mona Lisa nació en Nueva York para ayudar que el Iván sobreviviera en Nueva York. Entonces, sin darme cuenta, yo ahora lo analizo mirando hacia atrás, que todas las cosas en las que ponía mi ojo eran cosas que justamente se escapaban, digamos, de la norma. Y claro, eventualmente, ahora ya que soy grande, digamos, me doy cuenta de que en el fondo casi siempre esas diferencias son las minorías. Entonces las minorías para mí siempre han sido un foco importante, el cual me interesa siempre representar, porque creo que allí hay voces que están calladas, invisibilizadas y que son parte de nuestra sociedad y que evidentemente tienen derechos civiles y necesidades que necesitan ser escuchadas, ¿no? Entonces... Ahora tú a mí. No me he filmado nada a mí. Yo te filmé muchísimo. No, loca. El caso de mi amigo Iván, al reencontrarme con él y veo su lucha, primero como una persona inmigrante y luego su lucha como una persona transgénero, me doy cuenta de que es un motivo de sobra como para poder estar de su lado y conocer más, porque también yo siempre parto también y espero y pretendo siempre que sea así, partir mis películas, mis historias desde la total ignorancia, no sé si total, pero con la humildad de decir estoy abierta a aprender, estoy abierta a conocer, y a través de ese proceso de conocimiento voy haciendo y armando y construyendo esta película. Porque creo que desde mi lado es así, o sea, creo que siempre vamos a seguir teniendo muchos objetivos, muchas cosas que conocer. Uno no está logrado siempre, o sea, uno no cumple sus objetivos, uno no se siente ya, ahora sí, cumplí. Yo creo que ese es el viaje de la vida, en realidad, que uno está constantemente aprendiendo, encontrando todas estas aristas que te ayudan a crecer, a abrirte y a ser mejor persona. Y qué mejor si eso encima podemos construirlo en forma de película y compartirlo, ¿no? I live in a city with different kind of creatures. Sometimes I'll find them in unexpected places. It doesn't matter where they come from or where they believe in. What matters is that we share the same city. Enjoy the same coffee shops, restaurants, parks, etc. We are learning how to coexist together in a place where the main rule is respect. Sometimes it is tough, but I don't give up. I am part of this universe, a universe that brings us hope and creativity. My name is Miguel Rueda, another dweller of this city, and I have this feeling that New York and I, we are one. Solo por saber que no me dirijo a una pared. Si la luz no te atrae, si tu mundo es tan gris, trata de sentir. Corría el final de los años 80. Estábamos muy influenciados por el movimiento New Wave, de pronto synth pop. Y eso era una cosa muy rara en Medellín, Colombia. Entonces, pues las pocas personas que estábamos interesados en eso necesariamente terminamos confluyendo en el mismo sitio, que en este caso fue un bar llamado New York, New York. Allí nos conocimos, empezamos a trabajar. En ese momento todo era hardware, hoy en día lo puedes hacer todo con un solo laptop. En ese momento eran montones de aparatos y era muy complejo. Hicimos un primer sencillo de 45 que tenía dos canciones que hasta el día de hoy son de las que más se reconocen en Colombia como nuestras canciones, que se llaman Muévete y El Velo. Lo hicimos de manera independiente y lo movimos por las emisoras. Y esto llamó la atención de una disquera colombiana que nos quiso ya grabar nuestro primer álbum. Sí, que grabó en el 1990 y el álbum salió en 1991. Estados Alterados, sí, como la banda.
Pues créelo o no, la primera experiencia de estados alterados en estudio fue muy grata porque había restricciones. El álbum fue grabado en 40 horas. Pero fue muy, muy bonita la experiencia y detrás de ello estuvo un productor llamado Víctor García, que digamos es un artífice del rock en Colombia y del rock en nuestra ciudad. Y a él, con él hicimos un gran equipo y de ahí salieron muchísimas cosas. Si te ocurre algo, quisiera que sí, solo por saber que no me dirijo a una pared. Estados Alterados fue el primer grupo colombiano en MTV, cuando Daisy Fuentes era la presentadora de un programa llamado MTV Internacional, con una canción que se llama El Velo, de ese primer álbum. De ahí en adelante, digamos que Estados abrió esa frontera que muchos colombianos en su momento no creían posible, porque el formato video era muy difícil en aquel entonces, pero con Estados, después de Estados vino Aterciopelados y otros grupos más en términos visuales. Y eso realmente catapultó mucho la escena colombiana en aquel momento. Estamos en este momento lanzando nuestro sexto álbum, es decir, el primero que acaba de mencionar Ricky, que es Estados Alterados. Luego vino uno llamado Cuarto Acto, luego vino otro llamado Rojo sobre Rojo. Luego Romances Científicos, luego Intruso Armónico y ahora estamos lanzando Lumisfera. Tuvimos como distintas fuentes de inspiración. Es muy chévere cuando te nutres de otras cosas que no son música para hacer música. Eso casi que invariablemente produce innovación. En este caso nos invitaron a trabajar con un archivo de fotografías históricas de nuestra ciudad de Medellín. Daguerrotipos, fotografías del siglo XIX, principios del XX. Esto fue una inmersión en nuestro pasado muy fuerte. Y paralelo a eso yo estaba haciendo algo de experimentación sonora, estaba construyendo algunos circuitos sonoros muy básicos. Y uno de ellos, que lo llamamos Lumisfera, luego le dio el nombre al álbum, Era como una bola de vidrio con unos sensores adentro que responden a la luz. Si tú iluminas la bola o si le haces sombra, el sonido cambia. No extrañarás lo que no has tenido. No extrañarás lo que no has tenido. No extrañarás lo que no has tenido. Entonces, casó muy bien con la fotografía antigua. Casó muy bien con toda esta imagen que estábamos manejando y conceptualmente fue el hilo conductor de este álbum. Más que una banda, somos un proyecto audiovisual. Y basado en esto, se nos acercaron dos universidades colombianas, una llamada la Universidad San Buenaventura y otra la Universidad de Medellín, porque imagínate que nos invitaron a ser parte de un proyecto binaural, música binaural. Este grupo científico logró que le patentaran un casco binaural ya patentado a nivel de Estados Unidos. Y allí fue cuando se acercaron a nosotros para hacer la música de este proyecto binaural. Es un proceso como de espacialización del sonido, de manera que el oyente, al ponerse los audífonos, tiene esa sensación de que la banda puede estar rodeándolo o puede estar a su derecha. Y si la persona que está escuchando se mueve, se puede mover hacia la banda o alejarse de la banda o acercarse más a un miembro. Es un juego bien, bien interesante. Esta ciudad es un animal. Que es, bueno, te voy a hablar de una canción de Lumisfera que se llama Animal, y el estribillo de la canción todo el tiempo te dice: esta ciudad es un animal, esta ciudad es un animal furioso y viene tras de ti. Esa es Nueva York, pero también a veces es como un gatico. Hay que sacarle el jugo, hay que acariciarlo y hay que tenerle mucho cuidado y mucho respeto también. Hapa.
que yo conocía allá por Manhattan un gallo tenía. Cada vez que la vieja rezaba y el gallo cantaba y así le decía. Una vieja que yo conocía allá por Manhattan un gallo tenía. Cada vez que la vieja rezaba el gallo cantaba y así le decía. Surundaca, surundaca, surundaca que sucurundé. Ay, me gusta y ay, me gusta el gallito de usted. De Tin Marín, de Dopingüe, Bucaramacara, Títere fue. Que me gusta el gallito de usted. My name is Eurydice Roman. I was born in New York City. My parents are from Dominican Republic. Yo me considero como, en inglés se dice freelance artist, porque trabajo diferentes capacidades de cosas así. Hice un documental. Soy una madre, tengo un niño de 10 años y él está en el espectro de autismo o espectro autista. Y eso ha sido una batalla muy difícil. You're my big mother. Yes, I'm your big mother. Yeah, you're getting really old. Oh, thanks. The fear is always playing in the back of my head. Like, if he has a meltdown, ¿qué me lo va a pasar? Or also, like, when I pass on, who's going to take care of him? And I was very fortunate that I did the documentary and I was able to find a little bit of answers, just a little bit of comfort. The fear is still playing in the back of my head, of course, because you hear horror stories on the internet about kids who, like the police themselves, don't understand when this is happening because they haven't been trained for that. That's when the fear comes in. He can end up being incarcerated for something that is so simple that you just could have had a conversation and maybe arrived to a safe conclusion. The door closed by itself. Single parent, autistic child, COVID and quarantine. At first, it was like, what do you mean I have to stay home full time? Then to explain to him was the fun part. I was like, yeah, we can't go out no more. What do you mean? So there was a lot of explanation, a lot of soothing and like, date tranquilo, we're gonna breathe and it'll pass. So yeah, the remote learning was tough. The demands were insane by some of the teachers. I'm not gonna lie, they were crazy. I did the best that I could. He met the standards, he passed the classes, and I wrote to the teacher a few times. I said, excuse me, space out the work. You're not gonna drive me to drink. And then also the outings had to be controlled, and that was a lot because he's a very social person. Let's walk. There's a park where? The cab, I saw it, you passed it. Okay, okay. The positive thing about quarantine, I think it brought us closer. Him and I were always close, but this brought back closer, and it taught him about the ability to accept a different schedule, because he was very rudimented in what he does, because he's about scheduling. And most of all, I learned that he's really simple in terms of his taste. Es entretiene con poco. Like, he entertains himself with very little, which is a good thing. I knew that from inception, but to see it play out during the quarantine, I was like, okay, listen, here, watch. Here's the phone, or here's this, and we're going out, and we're doing things like that. So I'm grateful in that sense that I got this time. He turned 10 in March, but yeah, the sex talk hasn't come up just quite yet, but I fear 3 more years, maybe 4, if I'm lucky, it'll come up, and I have to find a way to say that. My mom was the funniest one. She had a banana, she went completely old school. She goes, listen, this is a condom, this is what it looks like, you're supposed to put this on your penis.
for you don't impregnate nobody and you're not a dad before you're 25. I was like, ay Dios mío, ¿qué yo hago? I said, oh dear. Everybody's willing to give you 100 million ways to solve your problem, but no one's willing to seek the help that it takes. Like going to counseling, getting therapy, accepting therapy to your house, finding techniques, whether it's through religion, whether it's through ways of, you know, maybe cleaning up your place, like little simple things. And then of course in the Latino community, oh, Dios mío. If you're younger, you'll be more accepting and open. It's just the older generations. For that generation, I can señalo. You have to tell them about this. My grandmother, his great grandmother, she doesn't know what he is. She just knows, oh, el hiperactivo. Sí, 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 él así. But él es cariñoso. Él es, I said, I know. I birthed them. So in terms of my marriage falling apart, it was also the cultural aspect of like the American value system. And then also you have the island mentality. So that clashed. And then when my son was diagnosed, my acceptance of it after I took time to clear away the confusion, the guilt and everything, that helped out. But and dating, oh, forget it. Like I said, my love life is non-existent. And it's not because I have to be picky. I just can't bring anybody around him. If I ever get married again, quién sabe. But it has to be, like I told somebody, it has to be something super exceptional that I feel comfortable enough to, you know, bring my son around him. I do like this. The biggest advice as a Latina mother with a child who's on the autism spectrum, the biggest advice I can give is try to find yourself a group of people that are open enough and they're always trying to find answers. Become your own advocate for your child. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.tv.cuny.edu